out of Seoul. El Servicio Fiscal de la Guardia Civil previene y persigue el contrabando, tráfico de drogas y el fraude fiscal en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Los resguardos son fuerzas adscritas a las autoridades de las rentas, provienen de la Baja Edad Media y evolucionan agrupándose hasta que en 1829 se crea el Cuerpo de Carabineros. En 1940, el Cuerpo de Carabineros se integra en la Guardia Civil, asumiendo esta las funciones de resguardo fiscal del Estado. Esto supuso la creación de unidades marítimas fiscales en puertos y bahías y la creación del Cuerpo de Matronas, siendo las primeras mujeres en funciones operativas dentro de la Guardia Civil. La Guardia Civil realiza controles e inspecciones en los diversos recintos aduaneros, siempre bajo la dependencia funcional de la autoridad aduanera. Estas inspecciones se realizan tanto a personas como mercancías. En los diferentes medios de transporte como vehículos, aeronaves y embarcaciones. Igualmente, se controlan los accesos y el movimiento interno de los recintos aduaneros. España cuenta con diversos tipos de recintos aduaneros, en las fronteras terrestres exteriores con otros países y en las aduanas de interior, en las que controlan la entrada y salida de mercancías, además de las aduanas en puertos y aeropuertos. A diario, se trabaja conjuntamente con personal de aduanas bajo la dirección de la Agencia Tributaria. La Guardia Civil tiene entre sus competencias la vigilancia de las costas, fronteras y aguas jurisdiccionales en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el fraude, así como la inmigración irregular. En el interior del territorio, las patrullas fiscales realizan diversas actividades de control e inspección en materia de mercado de tabacos, alcoholes, impuestos especiales, hidrocarburos, infracciones monetarias, productos falsificados, materiales de doble uso, cultivos ilegales de droga, control de aeródromos de aviación ligera y puertos fluviales y lucha contra todo tipo de contrabando. Los diversos medios de comunicación se hacen eco de los resultados de la Guardia Civil en la lucha contra el contrabando, el tráfico de drogas y el fraude.